¡Oh! ¡Au! ¡Cómo pica! ¡Ay! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica, 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 pica! ¿Te encuentras bien, Willy? ¡Pica, pica! Pica. ¡Ay, Willy! ¿Por qué se está quejando tanto? ¡Me pica todo el cuerpo! ¡Oh, pobre Willy! ¡Espera! ¡Deja que te ayude! ¡No! ¡No te acerques a él, Ben! Creo que son esos pelos lo que pica. Sobre todo no los toques. Oh, entonces, ¿cómo podremos cruzar el camino, chicos? ¿Y qué voy a hacer con mi bolita? ¡No puedo llevarla volando! Cuando era niño, mi abuela me frotaba con una flor amarilla cuando algo me picaba, pero ya no recuerdo cuál era. ¡Pobre Willy! Tenemos que detener a esas orugas, si no todo el prado quedará dividido. Veamos hacia dónde van desde el cielo. Se dirigen hacia el roble que hay ahí. Si las orugas continúan, el prado quedará partido en dos para siempre. Lo entiendo. Tienen hambre, nada más. Les pediremos, por favor, que continúen por esa dirección. Les diremos que ahí hay otro roble. ¡Hola! Soy Maya. Y él es mi amigo Willy. Estáis dividiendo el prado y los bichitos sin alas tienen un problema. No pueden cruzar el camino y nos haríais un favor enorme si cambiarais de dirección. Tan solo tenéis que dirigiros a ese otro roble y... Pero... ¡Se acabó! ¿Qué estás haciendo, Maya? Vas a tener que escucharme. ¡No! Como las orugas no cambiarán de ruta por voluntad propia, habrá que darles un empujoncito. Y para eso necesitamos ayuda. ¡Vamos, Willy! ¿Mm? Mi idea es ponerles obstáculos para dirigir a las orugas hacia los robles que hay ahí. Es un plan muy ingenioso, jovencita. ¡Manos a la obra! Grupo Alfa, id a tomar medidas. Grupo Beta, traednos unas ramitas. Y Grupo Zeta, traed hojas grandes. ¡Vamos, vamos, vamos! El primer muro está en posición. ¡Quietos! Más importante. Ahora tenemos que terminar de marcar el camino hacia el árbol. Gracias a todos. Con vuestra ayuda, las orugas marchan directas a los otros robles. Operación desvío concluida. Siguiente. Instalar puentes sobre los pelos para que los bichitos sin alas podamos cruzar. Escuadrón, firmes y en marcha. Un, dos, un, dos, un, dos, un. Bueno, ahora que hemos ayudado a todos los demás, podríamos solucionar mi problema. Tienes razón, Willy. Vamos a ver a Flip. Seguro que él sabe qué flores te aliviarán. ¡Flip! 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 ¿Maya? ¡Maya! ¡Pobre Willy! ¿Qué te ha pasado, amiguito? Ha tocado los pelos de la oruga procesionaria. Oh, las orugas procesionarias están cubiertas de pelos. Las protegen de los enemigos. Pero sé cómo aliviar el picor con un pétalo de caléndula. ¡Sí! ¡Están ahí! ¡Uf!
abusador o caléndulas. ¡Ay, ay, ay! Gracias, Flip. Me encuentro mucho mejor. A lo mejor podríamos ir a ver si ya se han instalado en el roble. De acuerdo, pero me llevo esto. Nunca se sabe. ¡Adiós, Flip! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¡Vaya! No tienen muy buen aspecto. Si han estado dando vueltas sin parar desde que nos fuimos, deben de estar totalmente agotadas. ¡Mira, Willy! El viento ha movido una de las hojas. ¡Oh! Seguro que la oruga líder se ha desorientado. Ha dado media vuelta y ha terminado pegada a la última oruga. ¿Entonces es culpa nuestra que estén dando vueltas? ¡Sí! Y lo peor es que ahora ya no tienen líder. Será mejor que la encontremos.